lado esquerdo. Sornou-se, Estupinhão passou. Boa bola para ele. Lá vem cruzamento, segunda trave, o desvio. Gol do Equador. Parte final do jogo. Apreensão da torcida equatoriana, querendo um pontinho pelo menos. Plata levanta na primeira trave e um gol. El cuerpo no puede, Santi Muñoz tampoco. Ya aparece Michael Estrada que puede pegarle, prefiere filtrar. Canelo, piden falta, piden penal. El árbitro dice juegue. Prefiere cambiar para Hincapié. El que se abre por el sector izquierdo es Estupiñán. Con mucha cautela para salir desde el sector posterior. El que le va trasladando es Colis Torre, busca opción de pase. Ahora sí la mete profundo. Aquí está Michael Estrada, finalmente para el fondo, gol. Y en el centro, en el tiro de esquina, buen centro, cabezazo, ¡autogol! Santos encuentra un golecito aquí, creo que fue Félix Torres el que conecta Preciado. Dylan Chagui, acá está el 12, aparece Nacho, falta, árbitro, sigue, no pasa nada, vamos. Corto, ya vimos lo que pueden ser capaces. Con jugadas de laboratorio, eleva el esférico, cabezazo, gol. ¡Gol! Va a levantar Marcelino, viene al centro, lo quiere Chile. Pero está como que se nos escondió un rato y ahora está saliendo la selección de Ecuador. Zambrano es el que la traslada, pierna derecha. Decide meter un pase profundo buscando a Carrillo. Deja la marcación de Estupiñán, pase atrás, intenta Armeño, llega a esa pelota, bien, corta el circuito, lo tiene que hacer Torres, complementa Hincapié, se equivocaba, sin embargo, ha mejorado mucho con respecto a esos 15, 20 minutos iniciales. Está apretando más. Sí. Qué barrida de Torres al límite, ganó la pelota a Félix, ahora el mudo. Mejores gorditas de Torreón, sí, hay muchas vertientes posibles. Yo sé que a la gente que vive en Estados Unidos y que me está escuchando... Se le hizo agua a la boca. No, sí. A mí se le hizo agua a la boca. Estamos acá tocando la... Aquí, ojo acá. Acá viene San Beso y es peligrosísimo. El brasileiro, el centro, bien, Félix. Mira, Bravo más atrás. Acá viene el capitán. Lo debe pachar rápido. Aterrizar la mitad de la cancha. Cuidado con ese duelo. Le gana Torres a Meneses. Suazo, empujando y apurando. Rumba's experience has never scored for Paraguay. Well won by Torres. Chegar, mas quando ele recebe bola nas costas do volante, não tem com quem jogar, só com o Barros, muito pouco. Aí a bola pelo alto, buscou lá em cima o Vidal. Disputa por cima, Cifuentes. Pensé que lo vacunaban, Valdés para el tiro de esquina, primer palo, la pelota y gol, gol de Doria, fue Félix Torres, no, sí, no, sí, 1-0, 1-0, arriba. La juega en corto Santos, acá viene el amague de Carrillo, otro amague, saca el centro, la busca Valdés, quedó la pelota ahí. Superando la línea medular, la busca Mateus Doria, buscando prolongar el cuadro de Necaxa, no puede conservar Martín Barragán. Para el físico, acredito que era falta de concentración. Angulo y Méndez son las novedades de la selección ecuatoriana. Claro que a Bolívia tem três participações. Eu sou um atacante mesmo de ofício, que é o Ener Valencia, que geralmente joga agora, nesse momento mesmo, a gente está até mais aberto lá na esquerda. Quando tem o Estrada, que hoje está no banco, que é mais centroavante, ele joga mais aberto na esquerda. Então, En el relato es de Pepe Garzón. Mauricio, la pelota Castillo, cero. Julián Torres, otra vez para salir desde el sector posterior del equipo ecuatoriano. Ahí está Torres, pase largo, profundo, atención, el que va tomando de sobre el riesgo, llega, no llega, sí, atención, llegó. Sí, claro. La otra que parecía clara, la de Aguirre, que termina quedando la pelota muy atrás, que era complicada, y de ahí en fuera disparos de larga distancia. Sí. Y el poste que con el bueno, que... Dios, pase ahí en la zona de remate ya.
Otra vez insiste Ecuador para salir desde el sector posterior. Bolista la pelota, Torres, pase dirigido. Atención para Riasco. Se va acercando, sacó remate con pierna derecha. Se puede criticar también, ¿no? En la Champions, aunque sea de UEFA y todo. Porque lo destrozábamos aquí, esa regla del gol de visitante o de sacarla. Allá viene el mudo. Dentro del área, el mudo. Siembra el primero. Pidiendo. Vidal jogou para a área, para o Vargas. Ainda volta. Vidal de novo. Vem na entrada da grande área para a tabelinha. O Torres ganha para o Equador. Se le viene quedando el balón ahora a Scotto. Se viene metiendo Scotto. Scotto que la tiene. Scotto que la va a llevar al banderín de corner. Que bien que se la gana Torres. Lo desarma. Viene tocando al lado de piso. Bien dijo. Juegue. Viaja el esférico. ¡Cabezazo! Casi agarra mal parado a Jonathan Orozco. ¡Qué suerte! De Don Quinteros. Recua hasta adelante. Antecipação do Incapié e a sobra do Estupinha. Acá está Jansen. Buen cruce de Félix Torres en dos tiempos y la revienta. Valdés. ¡Ojo a este remate y la pelota que impacta el travesaño! ¡Qué clase de remate que salió de vaya usted! A lovely ball forward, Angel Mena with the header back across. En el peroné ya le pusieron hielo y ya se encuentra en la banca. Acá viene la Jun, mientras tanto, gracias Dani. Carly, qué buena, Funes Mori. Mejor Félix Torres, justo ahí para tapar. El cachorro cabecea para adelante. Para... Nadie todavía. Aparece Omar Fernández. Cambia los perfiles. Vuelve y se apoya. A donde llega Salvador Reyes. Sigue Chava. Va Salvador. La intentaba. Insisto, hace estas cositas Castillo. Pero no viene nadie. No veo nadie de rojo. Y allá va Castillo. Nada más Castillo, señor. Claro, y allá va Castillo. ¿Qué va a hacer? Tres temporadas jugando muy bien ese equipo. Yo le recuerdo que no se puede perder las eliminatorias mundialistas. Uf, ya se viene el 12 de septiembre México contra Jamaica en vivo por las cadenas de televisión. Ya se viene. Un esfuerzo grande para dominar. No alcanzó. Ferraresi. Vamos comando para Eric Ramírez. Ya hubo desarme. Viene rasgando por bajo. Le urge a Santos la recuperación física del Mudo Aguirre. Valdés baja la pelota. Juana viene de perder en la League Cup y viene de perder, o mejor puede perder el día de hoy. Está en un bache, parece, más allá de lo que pase de aquí en adelante, los 9 minutos que quedan. Diego Valdés hace un buen amague, buen movimiento de cintura, sigue Diego. Ya la tiene Valdés. ¿Qué opciones hay en la banca para Santos y otros? Ahorita me dice. Rojo. Valdés pelea, avienta la pierna bien, la tiene Jonathan. Llega Roland, primero Félix Torres. La acompaña la cabecita. Santi con Félix Torres en la marca. Santi intentó la jugada individual. La tocó Félix Torres.